Y ahora vamos a hablar del corazón cuando por ahí entra con palpitaciones, pero por el ejercicio físico, ¿no? Vamos a presentar primero a nuestros invitados y enseguida nos van a contar cuál es la fórmula para seguir corriendo después de los 80 años por placer, por deporte. Tenemos a Elisa y Efraín. En un ratito más estamos hablando con ellos. Tiene casi 80 años y cruzó la cordillera corriendo. ¿Hace falta decir que Elisa Forti es un ejemplo? ¿Y qué nos decís de Efraín? Que hoy está a 3 años de llegar a los 100, tiene 3 medallas de oro y sigue corriendo. Elisa y Efraín son dos adultos mayores que decidieron transitar su tercera edad como una etapa tan vital como cualquier otra. No son los únicos, pero sí son ejemplos de que si lo decidimos, la vejez puede ser sinónimo de tiempo transcurrido, pero también de desafíos por venir. Hoy Efraín y Elisa están con nosotros. No vinieron corriendo, pero quédate a escucharlos. Vas a ver que tienen mucho para enseñarnos. Gracias. La verdad muy que uno, linda presentación. Uno va conociendo un poquito de sus historias y realmente genera mucha admiración, ¿no? ¿Cuándo empezaste vos a correr, a vincularte con esta actividad deportiva que desarrollás con tanta pasión? Hace 7, 8 años más o menos. Ah, ¿de grande? De grande, claro. Cuando estás libre de todos los compromisos, de todos los hijos, de los nietos, ahí te podés dedicar. ¿Y cómo fue que un día decidiste? Un día sí. Con una chica que se iba al sur a correr una carrera, a Villa Langostura, que me llevas, que no me llevas. Al final fui con ellos, me encantó el grupo, no lo pude correr. Me encantó el grupo. ¿Y esta chica que te llevó, cuántos años tenía? ¿Como vos? 27. Ah, no. Una chica jovencita. Sí. Soy la nena del equipo y de la carrera siempre. Y bueno, me encantó el grupo, me encantó el entrenador, me encantó todo el conjunto y seguí entrenando los días sábados con ellos. ¿Y qué es el entrenamiento? Y el entrenamiento nos encontramos ahí en Palermo y corremos dificultades, escaleras, subida, plano, elongación, esas cosas. Y ahora hiciste el cruce, una carrera en Bariloche de ciento y pico de un kilómetro. 104 kilómetros. 104, María. 104, ahí. Bueno, son 3 días. 3 días en Bariloche haciendo, bueno, por la montaña. Salimos de Catedral y fue hermoso porque fuimos subiendo y bajando toda la cresta del Catedral, digamos, ¿no? Sí, sí. Y después bajamos y el segundo día creo que fue el rodeo del lago Gutiérrez. Sí. Y la verdad que una subida espantosa, después la bajada, llegamos abajo, costeamos el lago, todo bien, veías el campamento ya y el lago que nunca venía al codo del lago. Claro. No terminaba más. ¿Dónde está el codo? Por fin llegó también. Bueno, llegamos. Y la tercera hermosa, entre todo bosque, pasamos a los pies del Guiachayo del Tronador. Al lado bueno, estábamos, sí. Buenísimo. Y después todo bosque, agua, ríos, troncos, barro, de todo. ¿Y lo hiciste con tu nieto esta carrera? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo invitaste vos? Nos invitó solo. O lo invitó el padre, o lo obligó el padre a que me acompañara. No sé bien cómo. ¿No te querían dejar ir sola ahí? Me parece que sí. Me parece que sí, que tenían un poco de miedo. Controlarte. Bueno, controlarme. Bueno, fue una experiencia única porque uno conoce a los nietos sobre hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nona, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué? ¿Cómo te fue el partido? Etcétera. Esto lo conocí bajo otro lindo, ¿no? Punto de como vista. Como compañeros. Claro. Y con preocupación de adulto, digamos. Sí, ¿no? Qué lindo. ¿Cuántos años tiene tu nieto? 19. Está por ahí anda. Está por ahí. Y la foto de lo que sentimos, no tengo palabras, la llegada para mí es esa foto. Qué lindo. Lo que sentimos allá. La llegada. Y para mí eso quiere decir más que cualquier palabra. Claro. Y Efraín, ¿vos cuándo empezaste a correr? A los 80. A los 80. También de grande los dos. Sí, sí, sí. Qué mira. Bárbaro. ¿Y cómo fue? ¿No hiciste deporte durante el resto sí. de la vida a anterior? A los 3 años aprendí a leer y escribir. A los 4 a sumar, a restar, a multiplicar. Eras rápido. Sí. A los 5 aprendí al ajedrez. Uh-huh. Cayó en mis manos un libro de Manuel Lasker, campeón mundial, donde enseñaba cómo juega el rey, la dama, el caballo. No lo leí, lo devoré. Mira.
y me gustó el ajedrez. Y jugué al ajedrez y fui campeón infantil, cadete, juvenil, de cuarta, pero tercero, sentado, sí. Ahí sentado. Todo sentado. Sedentario al trabajo. Sí. Cuando llegué a los 80, ya había jugado al ajedrez en todas las categorías, y cuando se llega a un nivel alto, una vez le gané una partida al campeón mundial de Gine. Wow. Y cuando se lleva a un nivel alto hay que estudiar mucho, porque en todo el mundo aparecen nuevas variantes. Claro. Yo soy contador, sigo ejerciendo, no tengo tiempo de estudiar. Entonces busqué algo más fácil, encontré el atletismo. Muy bien. Y empecé a correr. ¿Pero directamente correr o empezaste con caminatas y dijiste, bueno, vamos al trote y ahora corremos y me hago un análisis, mirá, unos estudios? Cuando yo leía los diarios que había una maratón en algún barrio, en alguna zona, iba y me presentaba. Como público. Ah, te presentabas ya corriendo. Sí, sí. Ah, ok. Y me tocó una maratón en Tucumán. ¿Sos de Tucumán? Soy de Tucumán. Soy de Rosario. Sos de Rosario, pero vivís en Tucumán. 20 años en Rosario y 70 en Tucumán. Así que ya soy más tucumano que más. Tu lugar en Argentina es Tucumán. Pero recuerdo con mucho cariño a Rosario también. Claro. Bueno. Y bueno, ¿y en la maratón qué pasó? Cuando completé la vuelta al parque, que eran 6 kilómetros, estaba Guillermo Rubino, presidente de la Federación Tucumana de Atletismo. Y dice, Fran, y veo que te gusta correr. Le digo, sí, te invito a las pistas. Entonces me llevo a la pista de la facultad de ejercicio físico, de facultad de atletismo. Sí. Ahí corrí una vuelta, 400 metros, 2 vueltas, 5 vueltas, 10 vueltas. Y fui aumentando hasta que corrí 3.000 metros. Me dijo, suficiente por ahora. Claro, claro. Bueno, entonces empecé a correr. Y así se. ¿Y qué es lo que te provoca este gusto por...? La satisfacción. La satisfacción. La satisfacción de cumplir una meta. Bien. Por ejemplo, yo corro. No tengo el privilegio de mi querida amiga de correr 100 kilómetros. Bueno, estuviste otros. Entonces, pero corro 100 metros, 200, 400, 800, 1500, carreras cortas. Sí, claro. Soy campeón mundial de 1500 metros. Subcampeón mundial de 800 metros. Tercero del mundo en 100, 200 y 400. ¡Qué bárbaro! Muchísimo. Soy campeón mundial en salto en largo. ¿También? Y soy campeón mundial en salto triple. ¿Cuál es el salto triple? A esta edad salto seguís triple. Saltando. Ah, y después, que son como piques y después saltás. Sí. Seguís saltando. Y soy tercero del mundo en lanzamiento de la bala, del disco y de las cabalitas. Pero te vamos a llevar a las Olimpiadas. ¿Qué estás ahora haciendo acá? Qué maravilla que en el caso de los dos hayan decidido como un cambio en sus vidas o algo que los motivara. Bueno, estamos contentos y orgullosos de este cambio. Está buenísimo. De ocupar un lugar en el mundo. Genial. Yo no tanto ese orgullo. Yo siento el orgullo de ganarme a mí misma. Sos el único competidor y luchás para ganarte. Porque es cierto, eso es lo que tienen las maratones, que los dos corren. Sí, uno compite contra uno. Contra sí, yo soy de correr y también. Entonces, sí. No es que le gano al compañero, no, es saber una que puedo. Es satisfacción enorme de haberte ganado y de sentirte capaz de vencer miedo, de vencer temores en todos los campos, morales y físicos. Sí, y te digo, ¿cómo se hacen? ¿Se cuidan? Supongo que uno se tiene que hacer los chequeos, que se hace cualquier deportista. Sí, sí. Necesita su apto médico, pero uno a medida que crece supone que tiene con más frecuencia hacerse controles, sí, ¿o no? Hay carreras que te exigen el certificado, claro, si no, no te anotan como esta. Y otra, siendo consciente, lo hace por tu cuenta. Claro, y en tu grupo, ¿hay, Elisa, otras mujeres de tu edad o sos la única? Ni en las carreras, ni en... ¿No encontrás? No. Por eso soy la cebollita, porque siempre llego segunda, mayor de 60. No puedo competir con eso. Qué cosa, ¿no? Porque estaría bueno que por ahí entusiasmaran a otros que están del otro lado, que tal vez tienen tiempo libre, como vos decías, bueno, tuviste 5 hijos, nos contabas, tenés nietos, y por ahí a esta altura uno se siente todavía joven, vital, tiene más tiempo libre y por ahí no sabe qué hacer, ¿no? Y a veces uno encuentra gente, adultos mayores, que están medio bajoneados porque bueno, no tienen... Viendo cosas... Sí, lo haces, Invitamos a que se plieguen, que hagan el ejercicio, que hagan la actividad física. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezar? Mira,
Hay un estudio muy hecho. Bien, eso, al lago. Caminando. A un lago, una sí. plaza. Y después 10 minutos, después 15, le después 20, se dan cuenta y llegaste a la hora. Claro. Al llegar a la hora ya eso domina. Ya las patitas después de la hora. Sí, viste, sola. Ya te empiezan como a bichitos a caminar en la pierna. Sola. Sí, sí, sí. Y entonces vas trabajando la cabeza para las largas travesías. Uh-huh. Y vos, Efraín, ¿entrenás con un grupo? ¿Salís también con amigos? Con... Yo dirijo un grupo de 100 personas. Ah, bueno. Vos, ligas mayores. Gente de 50, 60, 70 y 80 años. ¿Dónde se juntan? En una plaza. ¿En Tucumán? Sí. Yo leí un estudio de una universidad norteamericana donde dice que a los 50 años el cerebro empieza a perder volumen. Con problemas de sentimiento, de pensamiento, de ideas, y puede llegar al Alzheimer. Es cierto. Y aconseja por lo menos hasta 10 kilómetros por semana, caminando o corriendo. Entonces yo esta gente que dirijo, que son 70% mujeres y 30% varones, les enseño, la plaza de Tucumán tiene 600 metros. Entonces 5 vueltas son 3 kilómetros. Hacen 3 kilómetros el lunes, 3 kilómetros el miércoles y 4 kilómetros el viernes y cumplen sus 10 kilómetros. Los defiendo del Alzheimer. ¿Y se conocían ustedes? ¿Se habían cruzado en alguna entrevista, en alguna actividad? Yo los conocí anoche por televisión. No me digas. Estaba viendo noticiero, le digo, uy, está mañana. Va a estar mañana en el programa. No, yo no sabía que iba a estar, pero claro, lo conocí mirá. Ayer que corría justamente. Oh, sí. Y me lo encuentro acá, digo, sos vos. Y así tuvieron tiempo para charlar un rato y claro, intercambiar y algunas experiencias. Así que se pueden pasar, seguramente. Lo pueden organizar tener, ahora las carreras. Tienen mail, tienen... Yo la estoy invitando a bailar. Ah, mirá qué bien. ¿También bailás? Sos genio en todo. Me gusta, sí. ¿Qué bailas? Eso. Todo. El tango, todo, también. todo. Tango, ¿y vos? ¿Vos sí? Para sí, nada. Me gusta bailar. ¿Van a milonga? No. Por pero ahora. Bueno, siempre hay una somos primera reservados. Vez. Ahí en Vicente López, de donde sos vos, hay... En hay, el bar. Hay, en el bar. Hay. En conocemos. El... Sí. Ahí sí. ¿Y qué dicen los nietos, los hijos de verlos? Están contentos, orgullosos. Tener abuelos deportivos. ¿Cuántos nietos tenés, Efraín? Yo tengo, ella me gana, yo tengo 8. 8. ¿Y hacen actividad física, te acompañan o son más vagonetas? Cuando yo cumplo años, en marzo. Dentro de poco. Corro en Tucumán, la plaza principal, Plaza Independencia, tantas veces 100 metros como años cumplo. ¡Upa! Ya vas por el los, año pasado corrí 96, este año me toca 97. Bien. Y ahí me acompañan los nietos. Qué bueno. Y después apagan las velitas, torta, todo. Toco la banda musical, toco la feliz cumpleaños. ¿Qué día cumplí? Vamos a ver si tenemos móvil por marzo. Allá para mandarlo. 12 para de marzo. El 12 de marzo. Ahí está. Los espero, encantado. Claro. Y vamos con zapatillas. Vamos a hablar juntos. Sí. Vamos con zapatillas y los cortos claro. a y correr. Nos entrenamos. Bueno, Mavi corre, así que va a estar entrenada para hacer. Y vos empezás. Yo hago otro, no corro, pero... juego al trago, otros deportes. Bueno, hago trabajo aeróbico tenemos, sí, sí, Efraín. Sí. Muy bien. Los primeros 100 metros te bancamos, después vemos. Bueno. Después te esperamos en la final. La gente me colabora. Sí. En la Federación de la provincia y municipal me colaboran. Han hecho cartelitos con los cuales van indicando cantidad de vueltas. Claro. Y entonces... corro yo y me acompañan 5 personas. Y eso ayuda mucho, porque a veces uno está cansado y el aliento, o no, sí, ¿no? Sí, de los que están sí, al lado, sí, cuando sí. estás por llegar y decís... Ay, cuando sentís la música sí, que sí. estás llegando a los aros. Sí, sí, y que te aplauden. Ahí, claro. Sí. Te da otra energía. Música, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cuál es tu próximo desafío, Lisa? ¿Qué tenés en la cabeza que te vas a... El tronador, que pasaste ahí al toque. De costumbre me gusta hacer uno por año de aventura. Por año, por mes, perdón. Ah, por ¿uno mes? Por mes. De costumbre hago eso. Qué lindo. Ahora no sé, veo un mes que... Sí, es un día y son 21. Yo miro a pero tu de nieto. Aventura, ¿cuántos kilómetros hablamos? Son de 21, de 25 y de 28. ¿Y cuál tenés anotada? Febrero ninguna. Ya hiciste, marzo. Ninguna. Porque debe haber un cronograma. Yo soy muy fiaca, muy cosa para hacer los trámites. ¿Te avisan tu grupo de amigas? Mis compañeros de equipo, te vamos anota. A hacer tanto. ¿Venís? Bueno, ¿no? Me anotan todos y me prendo. Qué bueno. Bueno, sí. La verdad que lo felicitamos enormemente. Y después te llena el orgullo de sí. tus queridos. Claro. De tus hijos. Que acompañan, ¿no? De tus hijos, de tus nietos. ¿Viste? Ay, mamá. Ay, nona. Nona, mamá. Hay diferencia. Está bien. Muchas gracias Muchas por gracias. Haber venido, la verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer y un ejemplo. Ha sido un gusto compartir este momento. Y para mí qué un placer lindo. Conocerte.
Un aplauso. Hermoso. Gracias. Bueno, puede ser el comienzo de una muy buena amistad, ¿no? Sí, ya lo decían en Casablanca. Gracias. No, mi amor, gracias por haber venido, Efraín. Besos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.